Ahora. Hola amigos, estamos en un nuevo capítulo del Buscador de Setas. Concretamente vamos a dedicarle este espacio a una especie no demasiado consumida por estas tierras. Se trata de la fistulina hepática, más conocida como lengua de vaca, hígado de buey, debido a su forma, además del color que presenta. Esta especie crece en la parte baja de los castaños. Aquí tenemos un ejemplar. Fijaos. Preciosas tonalidades rojizas. Podéis ver que tiene poros en vez de láminas. En buenas temporadas, incluso en cada ejemplar de castaño podemos encontrar una o varias en la base. Una especie bastante común en temporadas buenas. Podemos observar cómo la coloración del sombrero, la parte superior, es más oscura que los poros, algo más oscura, que se acrecienta más con la madurez. Y veis cómo tiene un falso pie, generalmente. Su forma característica en hígado, de ahí su nombre. Y fijaos cómo va sangrando al tacto, además. Denota excesiva manipulación o madurez, como he comentado. Esta especie, aún no siendo excelente comestible, sí puede considerarse como comestible bueno. Requiere una preparación especial, que ahora comentaré. Antes de su preparación es conveniente hacer un sangrado, ya que puede ser algo ácida para el consumo. Así que la mejor manera es meterla en agua, en un recipiente con agua, y dejarla al menos un día, retirar ese agua, y así tenemos, eso sí, consumir solo los ejemplares jóvenes, como este, por ejemplo. Los viejos pueden ser coriáceos y algo más ácidos, además de fibrosos. No es recomendable consumir ejemplares en mal estado, o incluso que tengan ya restos por encima, en el sombrero, restos gelatinosos debido a lluvias o a excesiva madurez. Esta especie además se puede consumir cruda, en ensaladas, picadas, como si fuera una especie de tomates, ya que el sabor es parecido. Lo cierto es que sí, es sabor relativamente parecido, salvando las distancias al tomate, así que apta para el consumo en crudo. Como he dicho, después de realizar el proceso de sangrado. Esta es una especie que carece de confusión alguna, debido sobre todo al lugar donde crece y a la coloración tan característica, su forma. No recuerdo ninguna especie que pueda confundirse. Bueno amigos, tras esta breve descripción sobre la fistulina hepática, nos despedimos. Espero que hayan sido de vuestro agrado. Nos vemos en el siguiente episodio del Buscador de Setas. Muchas gracias. Adiós.